Sí. ¿Un fusible? Sí. Aquí, aquí está. Espero que valga la pena todo este lío, Weaver. ¡Sal de mi camino! Hace poco tiempo estuve ante ustedes y lamenté la pérdida del Capitán Jiménez, nuestro único doctor y un querido amigo.
cuál fue el gran propósito para que el Capitán Jiménez pereciera. Que ese drogadicto, una despreciable basura de ser humano, pudiera drogarse. Jiménez murió porque estaba entre un adicto y una bolsa llena de narcóticos. He tomado medidas para asegurarme de que esto no vuelva a pasar. Por su propia seguridad, he enviado a los tenientes Whittaker y Weaver al Arca, donde estarán bajo vigilancia las 24 horas del día. La instrucción es para todos. Para cualquier persona que tenga un alto conocimiento y habilidades. Habilidades que no puedan ser reemplazadas. Mecánicos, ingenieros, científicos, personal médico. Serán retirados de sus labores activas y serán llevados al Arca hasta que la guerra termine. Desde ahora, nadie tiene permitida la entrada al Arca a no ser que tengan una asignación especial y que sean investigados por mí. No habrá excepciones. Me temo que comienzo a ver que nuestro enemigo nunca han sido los Freakers. Ellos no saben lo que hacen. La humanidad, en su estado de degradación y transgresión, es nuestra verdadera enemiga. Analicen bien a sus vecinos. La maldad nos rodea. Pueden retirarse. Oye. Hola, amigo. ¿Cómo te fue? Esto es lo que encontré. Oh, amigo, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Hermano! Me salvaste la vida, amigo. Claro. Gracias. ¿Necesitas otra cosa, Weaver? Weaver, ¿tú? Seguro. Oye, Cabo St. John. Eres bueno, hermano. Hermano de otra madre. ¡Cabo Deacon St. John! Sargento, me alegra verte. Solo descansaré. Cabo a cargo. Hola, sargento. ¿Qué tal te va? Sí, puedo arreglar eso.
Cabo St. John, Dick, nos vemos. Cabo St. John.
Cabo Saint John. Sargento, me alegra verte. ¿Los créditos te queman las manos o qué? Oh, qué gran derrochador. Sí, me harás cuatrillonario, ¿verdad? Ahí tienes. Sí, de acuerdo. Nos vemos, cabo. En fin, como te decía. Más recompensas. Sí, chatarra. Al fin. Bien.
campamento de renegados, hijos de puta. ¿Creen que pueden emboscarme y salirse con la suya? Esto se parece mucho a un... Esto se parece mucho a un pantano. Revisemos. Necesito estas. Sí. Y aquí hay más. Masicuta, masicuta. Necesito masicuta. Bien, solo un poco más. Ah, debo encontrar más. Ah, con eso debe bastar. ¡Maldita sea! ¡Granada! ¡Ay, mierda! ¡No ahora! ¡Mato! ¿Es un idiota? Supongo que no me buscarás en la... ¡Ve ahí! No se ve tan mal. Ah, bien. ¡Mantengan el ritmo! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, señor. Sargento!
Bueno, ¿le gustaría probarlo? Adelante. Gracias, cabo. Espero que hayas tenido cuidado. Esto es muy tóxico. Sí, sí, seguro, señora. Oye, tengo un plan. No tengo tiempo de explicarte, pero la próxima vez que venga, prepárate para alargarnos, ¿ok? Cabo. No le agradecí esta vez. Descansa. Venado cruzando, un tiempo en el que eso hubiera sido una mala idea, aunque, bueno, lo sigue siendo. Todo se usa. De errantes asesinos. He visto a estos idiotas antes. Tendré que eliminarlos. Debo quemarlos. Debo hacer que el paso sea seguro. Creo que volveré después a terminar de quemar esta zona infestada.
eso, ¿eh? ¿Y ahora qué quieres de mí, O'Brien? Me alegra que tu esposa esté viva. Ok, ¿qué es lo que quieres? Te dije que los infectados, los freakers, se están mutando. Algunos más rápido que otros. Ajá. Aún no le pusimos un localizador para monitorearlo, detenerlo periódicamente, extraerle muestras de sangre y ver el avance del virus. Ok, ¿y por qué me necesitas? Él deambuló hacia el territorio del ejército. Sí. No podemos acercarnos. No es zona de vuelo, hay lanzacohetes. Exacto. ¿Qué es esto? Cuando lo encuentres, necesito que hagas algo por mí. Con esto puedes hacerle una biopsia de campo. Necesitamos muestras de sangre y de tejido. ¿Puedes hacerlo? Sí, me las arreglaré. Por cierto, lindo uniforme, cabo. ¿Te queda bien? Jódete. La señal proviene de algún lugar cercano al Monte Scott. Hay una cueva. El sujeto que buscas tiene un metabolismo muy elevado. Creemos que tal vez se dirige hacia allá. Hay algo más que me gustaría que revisaras. Enviamos a un equipo, a pie. Nunca volvió. Solo avísame si los encuentras. Aquí hay personas que necesitan saber lo que pasó. ¿Y qué más? ¿Puedes decirme del freaker que rastreas? No tenemos todas las respuestas. Solo sabemos que los infectados están mutando. Hablamos de un salto de millones de años en la evolución. Creemos que se comunican entre ellos mediante feromonas, al igual que las hormigas, las abejas y otras... Bueno, para mí eso suena como un montón de tonterías. Cree lo que quieras. Cuando veas a nuestro sujeto de pruebas, cambiarás de parecer. O'Brien fuera. O'Brien, estoy en la cueva y voy a entrar. ¿Ustedes ya están listos? Sí, estamos a la espera. Ay, Dios. ¿Qué pasa? Mierda de freakers. Mierda en todas partes. Oye, O'Brien, ¿tienes idea de qué se llevó a tus hombres? ¿Me dirijo hacia una horda? Ni idea, nunca supimos de ellos de nuevo. Recuerda, si los encuentras, aquí hay gente que estará agradecida. ¿Agradecidas, agradecidas? Sí, eso cambia todo. Sí, entiendo. Bien. Me encargaré de eso. Adiós. O'Brien, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos hombres perdiste? Cuatro. Cuatro hombres. Un investigador y tres soldados. Sí, los O'Brien. ¿Qué estoy haciendo aquí? El investigador, Coop, es un amigo cercano. Si tú haces esto, yo haré todo lo posible para ayudarte a rescatar a tu esposa. O'Brien fuera. O'Brien, dime más de tus tonterías mientras yo rastreo a tu freaker mascota. Háblame sobre el virus y me refiero a algo que no sepa. Para quienes se expusieron, la posibilidad de padecer la infección viral es casi del 100%. En las primeras semanas, casi todos los menores de 12 años habían muerto. Está relacionado con cómo la pubertad o la falta de ella afecta la respuesta inmune del cuerpo. Casi todos los mayores de 60 años también murieron. Sus cuerpos no pudieron lidiar con la veloz mutación genética a nivel celular. Todos los demás que se expusieron se transformaron por la mutación de los genes. La cuestión es que el virus está mutando a un ritmo exponencial. Ya sé, no dejas de decir eso. ¿Qué significa?
significa que el sujeto infectado, como el Freaker que estás rastreando, es muy distinto a los que has visto. Hemos rastreado e identificado más de 12 mutaciones. ¿12? Sí, y ese es solo el comienzo. No creerías algunas de las cosas que hemos visto. Sí, bueno, probablemente sí. Saint John fuera. Otra bengala. Sí, este debe ser el camino. Ay, hay uno. Ahí hay otro. ¿Por allá? Mierda, nunca lo vio venir. O'Brien, yo llegué hasta tu hombre y... Sí, está muerto. Su identificación dice G. Hernández. ¿Cómo pasó? Bueno, no soy forense, O'Brien. ¿Cómo demonios voy a saberlo? Algo lo desgarró este Freaker que estoy rastreando. ¿Hay algo que deba saber al respecto? Nada que yo sepa. O'Brien fuera. Otra bengala. Debe ser otro de los hombres de O'Brien. Hola. ¿Puedes oírme? Mueve un brazo, lo que sea, si puedes oírme. ¿Mueve un brazo? No. Solo tengo que encontrar la manera de llegar ahí. ¿Cómo demonios voy a llegar hasta él? ¿Cómo voy a llegar hasta él? Tal vez por ahí. ¿Qué demonios pasó? Ni siquiera lo viste venir. O'Brien, yo encontré uno más. Su identificación dice que su nombre era Robinson. De acuerdo. Gracias. Yo le avisaré a su familia. Así que ustedes tienen familias. ¿Pudieron sacarlas mientras todo se venía abajo? No me disculparé por tener suerte o al menos más que otros. Sí, algunos de nosotros aún tenemos familia. No muchos, pero algunos. Eso es grandioso, O'Brien. Me alegro por ti. No lo pedimos. Sí, eso no se ve bien. Ay, mierda. ¿Qué demonios pasó? O'Brien, hallé al último hombre. Su tarjeta dice Cooper. Enterado. ¡No, no! Espera, aún está vivo, espera. Oye, Cooper, Cooper, Cooper. Oye. Aquí. Voy a sacarte de aquí, ¿ok, amigo? ¡Cooper! ¡Adelante! Lo siento, mi equipo. Se fue todo al carajo. Levántate. ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que pasa, Deacon? ¡Cooper! Sus piernas están rotas. Aguarda, quédate con él. Te enviaré otro equipo. ¡No! Mi traje tiene una fuga. No voy a lograrlo. Déjame hablar con Jen. ¡Trae a Jen ahora! Cooper, ¿qué demonios te hizo esto? ¿Qué pasó? Todo fue tan rápido. No lo vi. No lo vi venir. ¿Estás diciendo que un Freaker hizo todo esto? Richard. El Richard. ¡Cooper! ¡Cooper! ¿Estás ahí? ¿Jen? Estoy aquí. ¿Puedo
oírte. No puedo creerlo. Creí que nunca volvería a oír tu voz. Escúchame. Vamos a sacarte de ahí. ¿Me oíste? ¿Cómo? Me alegra. Vamos, oído. ¿Con qué demonios estoy lidiando aquí, O'Brien? Háblame. Los chicos de laboratorio. Richard. ¿Richard? ¿Qué? ¿Tiene brazos largos? ¿Garras? ¿Qué? No, solo es rápido. Lo penetramos y se mueve a 65 kilómetros por hora. 65 rayos. Y sí, es fuerte. Tal vez debas abortar. No, no, no. Al demonio con eso no abortaré nada. Lo es ahora, Saint John fuera. ¿Cómo, O'Brien? Tenemos infrarrojo. Podemos rastrear la horda. ¡Tómalo! Rayos. Espero que valga la pena, O'Brien. O'Brien, tengo tus muestras. ¡Tiene que ser una broma! ¡Mierda! ¡Se están acercando! Sí, es hora de acabar con esos tipos.
Rayos, Subran. ¿Lograste salir? Sí, lo logré y no gracias a ti. Transmitiendo coordenadas. O'Brien fuera. O'Brien, tus hombres murieron por esto. Espero que lo valgan. Dios, escúchate. Esos eran mis hombres. No necesito que nadie más me diga. Tú vuelas en tu helicóptero arriba de la mierda y regresas a qué? ¿A un acogedor búnker o lo que sea? No tienes idea de cómo es aquí, lo que cuesta sobrevivir. No quiero escuchar. ¡No, esos hombres! Cooper, los otros no tenían idea de hacia dónde iban, pero tú sí. ¿Cierto? ¿Eh? ¿Cierto? Llámame cuando tú y tu mujer estén listos para la recogida. Espero que esta vez subas al helicóptero con ella.